amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en un nuevo juego para el canal y estoy muy emocionado porque este juego yo lo había jugado anteriormente en sus ediciones pasadas, pero básicamente está en una... creo que ya está en fase ya salida, o sea, ya no es beta, entonces está increíble. ¿De qué se trata este juego? Bueno, es Slime Rancher, que básicamente es crear una tipo granja con slime y estos son los slimes. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Y además lo puedo succionar con esta arma y la puedo disparar. Puedo, miren, sacan estas cosas, que básicamente estas cosas son los plort, algo así se llaman los plort. Y esto es como que la moneda de este mundo, porque creo que esta personita que vino aquí, miren, aquí la podemos ya, el mercado, y después, miren, por ejemplo, lo tengo aquí, lo echamos, y como puedo observar, el que acabamos de tirar cuesta 9 monedas de oro. Ya con esas 9 monedas de oro nos van a dar puntos, bueno, moneditas. Y después podemos equiparnos nosotros. Por ejemplo, aquí hay otra tienda. Vamos a ver, aquí nos pueden dar tanque de agua, el jetpack, más corazones, centro del poder, acelerador de tanques. Entonces, todo cuesta y para ello necesitamos conseguir más slime y sus plots, que son como caquitas. La verdad son como caquitas de las que tienen estas. Es que mira, qué tierno, qué bonito. Y bueno, básicamente esta cosa es como un corral que ya lo tienen aquí predefinido, pero básicamente aquí los puedo dejar para poder darles de comer y así que nos den más plots o caquita y ya podamos venderla y poder adquirir más y más y más. Pero miren, como puedes observar, aquí hay más plots de otros, de diferentes colores, de diferentes acciones y todo eso. Y básicamente tenemos que conseguirlas para que nos den más dinero y así procrear una granja exitosa. Así es que sin más amigos, vamos a recoger todos estos plots, bueno, estos slime que están por aquí. Miren, algunos comen carne, otros comen frutita y básicamente creo que estos... mira, hasta arriba del todo, arriba de la derecha, dice slime rosa, dieta todo. Entonces estas cositas las vamos a dejar aquí. Perfecto. Es que como se avientan, no les hace daño, son como, dejan esta cosa porque básicamente es como que su sustancia. Y bueno, aquí en esta máquina, como puede observar, fuera en línea, esta máquina son como que transacciones de otro tipo de personas, no online, sino que otras personitas de otros mundos, de otros espacios. Y va, ¿Por qué escucho un aleteo por aquí bastante cerca? No lo entiendo. Ah, miren que hay un pollito. También comen de todo. Entonces, mira, le vamos a echar aquí un pollito a ver si se lo llegan a comer. Aquí se los vamos a dejar. Y por aquí he escuchado otros. Aquí está otro pollito, perfecto. No sé si coman pollitos o nada más comerán a las gallinas ya que están adultas. También hay gallos y hay muchos slime de todos lados. Entonces aquí no sé si pueda pasar. Ah, aquí todavía no puedo pasar porque necesito activar esta cosa. Pulsa para activar. Bueno, ya lo vamos a activar en otra ocasión. Y aquí nos dan otras parcelitas para poder ya sea hacer huertos o en su defecto ¿cómo se llaman? Otros para poner a los slimes, ¿no? Aquí es como un tipo... no sé si está activado o no, todavía no. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Esto tiene... está bastante bueno, a mí la verdad cuando aquí, ah mira, aquí tenemos zanahorias, perfecto. Miren, aquí adquiriste comida deliciosa. Comida como la fruta, verduras o pollo se usa para alimentar slime. Intenta disparar comida a los slime rosas, esos comen cualquier cosa. Rueda el ratón para quién sabe qué, para poner esto. Bueno, vamos a ver si nos dan unos cuantos. Bueno, se los vamos a aventar a ver si se los logran comer. Ahí van. Sí, nada más comen de los grandes, ok. Miren, estas cosas que sueltan. 15 puntos básicos. Has aprendido lo esencial. Ahora es el momento de salir a explorar. Perfecto. Bien, pues nos van a dar estos plots rosas. Perfecto, vamos a agarrar esto aquí. Y lo vamos a dejar aquí. Perfecto. Vamos a venderlos y a ver qué podemos comprar. Porque ya quiero vender unas cuantas. A ver, lo dejamos por aquí. Tengo 200, como puedo observar aquí abajo. Está mi vida y la energía que tengo. Y tengo 286 monedas. Bien, aquí como puedo observar está desbloqueado un plot de color dorado. Este es el más caro de todos y el más difícil de encontrar, porque básicamente estos plots no están como tal en el juego. Bueno, no en el juego, sino que en una sección. Y básicamente los tienes que encontrar así al azar. Pero lo que no he descubierto es cómo es que puedo obtener su plot. Creo que es dándole de comer. Pero yo siempre los agarraba y se desaparecían. No tengo... ¿Y esto qué es? Pulsa para activar, a ver. Ah, ok. Ah, estos son las cosas que te van diciendo. Por ejemplo, te dice el corral. Es un corral que puedan, que puedes poner a los slime, pero tienen red de aire, tienen muchas cosas. Aquí se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, aquí vamos a ir a esta cosa. ¿Qué son? Un corral, perfecto, corral. Le puedo poner muros altos porque hay unos plots, bueno, unos slimes que saltan muchísimo. Caja de música. La caja de música toca una reconfortante tornada que reduce en gran medida la agitación de los slimes. Ah, entonces esto se lo puedo poner para que no salten tanto, para que no estén tan así, tan desorientados. Red de aire. Una red de aire es una barrera que fuerza que cubre la parte superior del corral. Es como un techo, básicamente. Escudo solar, porque hay slimes que no pueden estar a la luz del día. Entonces necesitan ese tipo de corral, ese tipo de escudo, para que no les dañe, porque algunos se mueren. Recolector de plot. Esto es muy importante, amigos. Esto ya cuando tengamos lo esencial se lo tenemos que poner, básicamente para que recolecte automáticamente los plots. Los plot y o sea, las caquitas, y nos den básicamente dinero. Este es autoalimentador, es lo mismo. Le damos aquí una caja como para que no le echemos la comida y automáticamente se los van a dar. Entonces estos de moler, pues como que no, pero también te cobran. Qué increíble. Pero bueno, lo más barato es esto. Pero como no tengo monedas, vamos a... Básicamente me gustaría hacer un huerto. Yo cuando, mira, aquí hay otro. Bien, perfecto, vamos a recolectar todos estos. Aunque está muy barato, pero básicamente es lo que tenemos que hacer. Yo cuando jugué por primera vez este juego, básicamente esto ya lo tenías desbloqueado y hay otra área, pero no sé si la puedo desbloquear. Es con dinero, me imagino, sí, 1795 de dinero. Pero bueno, vamos a explorar un poquito más de este lado. Esta cosa no sé para qué sea. Creo que son los límites. El arrecife seco, un piso marino cubierto de coral que se baña con un sol dorado. Ok. Miren, ahí tenemos muchos, pero bueno, vamos a ver qué dice esta cosa. Nombre de Hotspot queda el ranchero, explorador y el antiguo propietario de este rancho. A la hora llamas tuyo. ¿A qué hora llamas todo? Es un placer conocerte. Fui ranchero por más años de los que puedes recordar, pero sentí que tenía una última aventura en mí, así que he puesto en camino para encontrar eso mismo. Pero antes de irme daré una última ronda en esta tierra que amo, así que mantén estos mirones abiertos, buscando notas como pistas, como estas, si quieres saber lo que este viejo tiene que decir de vez en cuando. Hablemos luego, que son como que pistas. Ha habido un ranchero que vino por acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto nunca lo había visto, es como un huevo, ¿saben? Ah, es un slime, ahí están sus ojos y su cara, bueno, su boquita. Pero bueno, vamos a recolectar bastantes de estos. Miren, aquí hay una fruta nueva y ahí nos van a pogofruta, la fruta más común de las praderas y de alguna manera la más deliciosa. Ok, bueno, vamos a agarrar todo esto, perfecto. Vamos a llevar estos slimes a nuestro huerto para que cuando los alimentemos nos den más plots, y eso será increíble para tener más dinerito y así poder conseguir más cosas para nuestro huerto y para nuestro bienestar. Recuerden que esta es una chica que vino desde el planeta Tierra a otro planeta, básicamente a conquistarlo, se podría decir, con que ya había llegado. Mira cómo saltan, qué bonito. Ya habían llegado otros, pero esa es la primera vez de esta doncella. También podemos básicamente aumentar los espacios que tenemos ahí. Podemos hacer que succione más y todo eso. Y también hay de otros colores, como podemos observar ahorita mismo. Miren, estos, es lo que les decía, estos nada más aparecen en la noche y me van a dar esa cosa que creo que sería bastante interesante que la agarrara. Pero miren, es lo que les iba a contar hace rato, que básicamente, miren lo que ha soltado. Cuando comen los slime de otro plot o otra caquita, miren, como puede ser, se transforman, se fusionan, hacen fusiones, y con ello pueden soltar lo que han visto hace rato. Sueltan de los dos tipos y así nos podemos hacer aún más ricos. Pero miren, ya cuando no tengo espacio, pues hacen eso, perfecto. Pues bueno, amigos, vamos a regresarnos. Voy a agarrar estas zanahorias porque las vamos a necesitar en otro tiempo. Ya exploraremos más más lugares por allá abajo. Y también corremos peligro, que después se va a ver. Pero bueno, vamos a irnos hacia acá. Vamos a ponernos en marcha todo esto. Vamos a vender lo que tenemos. Y aparte me gustaría hacer como un tipo huerto, para no tener que ir hasta acá y recoger Miren, ¿ya se salieron algunos? Ah, no, perfecto, no se salieron. Bueno, vamos a dejar estos aquí para que para que nos den más plots. Y siempre es lo primero. Así es que vamos a darle más comidita, así para que coman y nos den plots. Perfecto. No hubiera soltado todos ahora que me lo imagino, pero bueno, hay que los coman. Y nosotros vamos a dejar esto aquí. Perfecto. Y nos van a dar dinero. Miren, miren cómo sube dinero. Miren, 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 miren. Perfectísimo. Y ahorita que tengamos esto, los vamos a agarrar todos. Así, perfecto, perfecto. Vamos a succionar todas las caquitas. Por allá había unos cuantos pollitos que sí, nada más se comió. ¡Oh! ¡Miren, ya se lo comió! ¡Es carnívoro! Perfecto, vamos a agarrar esto. O sea, comen de todo estos sujetos. Y ahora vamos a soltar estos. Perfectísimo. Esta barrera la puedo pasar, pero ellos no, perfecto, bien. Vamos a vender estos plort rosa. A ver cuánto nos dan. Oye, 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 se me están yendo. Y esto es dinero, esto es dinero, esto es dinero. 400, 500, casi 600, amigos, casi. Voy a dejar libre este pollito. Muere. Bueno, no se muere. Los puedo aventar hasta allá. De hecho, si nos caemos o algo así, perdemos todo lo que tenemos, pero renacemos, se podría decir. Y aquí tenemos como que algo para dormir. Ya en su momento lo sabrán. Pero básicamente, ¿qué me gustaría ponerle? Me gustaría poner esto más alto. Sí, no, primero los huertos. Mira, los vamos a poner aquí ya que están un poco alejados y eso está bien. Mira, un jardín, se llama jardín aquí. Nada se compara con el sabor de la comida que crece en nuestro propio patio. La verdad es que sí, ¿eh? Un gallinero. Podemos abrir un silo que aquí podemos poner a recolectar todo lo que tenemos. Incinerador. Wow, para quemar. Estanque, ah, estanque. Esto sí lo llegué a poner cuando jugué la primera vez. Así es que vamos a poner el gallinero. No, no, el gallinero no. Este el jardín que cuesta 250. Creo que va a estar bastante bien. Ver más, a ver, ver más. Ah, ok, es como que la descripción, perfecto. Pues lo vamos a comprar, ya lo tenemos comprado aquí, amigos. Y vamos a poner, me gustaría comprar, digo, dejar. No sé por qué escucho un aleteo de algo, pero no hay nada aquí. Y aquí puedo aquí disparar alguna fruta o vegetal, y se empezará a sembrar solito. Pero, miren, aquí le puedo poner más cosas. Tierra nutriente, así van a crecer mejor. Un irrigador para que estén mejor el producto, bueno, esa cosa. Slime asustador, que básicamente esto ya lo veremos ya después. Y eso estaría bastante, bastante bueno. Así es que quiero buscar primeramente las zanahorias, porque es un producto bastante bueno. Con que veo que aquí ya no va a haber, Creo que me gasté la única y esencial las zanahorias que estaban por ahí. Y no, fue mal eso. Creo que aquí no va a haber, ¿verdad? Vamos a ir para acá, a ver si podemos conseguir la zanahoria, porque la pogofruit la quiero poner en otro huerto. Miren, ya están saliendo de estos, de los que brillan en la oscuridad, y estos ya no salen en el día. A ver si por aquí hay una. Miren, aquí hay malas. ¿Puedo jalar desde la planta? No, desde el árbol todavía no. A ver, esto todavía no comen. Por aquí hay otra sección, pero todavía no la quiero explorar. A ver, por aquí deben de haber. Mira, voy a llevar estas, porque sí las necesitamos. Aquí ya no hay nada. A ver si logramos encontrar de esta fruta. Mira, por aquí no es. Creo que es por acá atrás. ¿Por aquí puedo saltar? Sí, perfecto. A ver si encontramos zanahoria, porque quiero cultivar zanahoria, básicamente. Mira, ya que estamos aquí, vamos a agarrar esto. Otra pogofruit. Creo que aquí nada más se dan pogofruits. Pero bueno, vamos a agarrar estas. También hay unos nidos que están saliendo aquí los pollitos. Y hay gallinas. Y hay gallos también. Pero hay de diferentes. De diferentes razas, se podría decir. No sé cómo decirlo. Diferentes aves. Entonces eso está muy bien. No sé si tengan algo que ver con lo que coman, algo así, pero bueno. No quería explorar tanto hasta acá, porque miren, oh, esta es otra raza. ¡Oh! ¡No! Eso les digo, amigos. Esos son los malhechores. ¡No, no, no! Y estos sí me hacen daño. Estos sí que me hacen daño, así es que hay que tener bastante cuidado. Ya no quiero ir para allá. Vamos a regresarnos y vamos a... Estos se pueden matar, pero ya después les voy a decir cómo. Así es que vamos a ir para acá, vamos a plantar lo que sería el pogofruit, ya que no tenemos de otra, amigos. Vamos a plantar pogo fruit y ya después pondremos la zanahoria, que es bastante más fácil, creo yo, que se pueda sembrar. Bueno, no sembrar, sino miren, ahí está. Ahí lo tenemos, perfectísimo. Creo que la cosecha es muchísimo más rápida, perfecto. Y ahora aquí nosotros podemos mejorar a nosotros mismos. Entonces, no sé si me alcance para algo. Jetpack, todo cuesta 350, eso está muy bien porque creo que sí lo logramos completar para comprarnos algo. Así es que vamos a dejar esto por acá. Todavía está 9, les digo, los precios van variando según lo que vayas tú vendiendo, porque la demanda va a estar muy alta. Entonces, si la demanda está muy alta, van a bajar los precios. Y por ejemplo, si yo ahorita mismo... Mira, ahora están cargando los precios del mercado, es lo que les estaba contando. A ver si ya se ponen. Miren, he vendido muchísimos plot rosas, entonces baja la demanda. Pero si dejo de poner aquí los plot rosas y pongo de otro tipo, esto va a cambiar y va a subir. Entonces eso está bastante bien para que no te centres en un solo plot y y nada más te quedes vendiendo una sola casa, ¿no? Así es que eso está bastante bien. Bien, ahora ¿qué podemos comprar? A mí me gustaría comprarme más centro de poder. ¿Qué es esto? Ese es el rayito, es como la estamina que te da para que tengas muchísimo más más energía y así puedas correr más y todo eso. Entonces creo que eso sí. ¡Oh! El acelerador. Tecnología de célula de mano almacena mejora que permite que tu tanque back contenga 30 unidades de lo que sea que vacaspires. Vacaspires, así se llama. O sea, 30 unidades. ¿Cuánto tenía yo? ¿Cuánto tenía? 20 o 10 unidades. Creo que lo que tenía. Pero creo que lo mejor, por el momento que estamos aquí yendo, pues creo que lo mejor sería o el centro de poder o el acelerador de tanque. ¿Cómo ven? Yo creo que para almacenar un poco más y tener más espacio. O no, sí, 350, perfecto, bien. Esto se va actualizando, así es que ya después vamos a tener muchísimas más cosas. Así es que ¿cómo van estos? Perfecto, están bastante bien. Vamos a ver, vamos a dormir, vamos a hacer que sea de mañana. Mirad, de hecho les voy a aventar esta es una nueva gallina, un robusto pollo criado para ser el doble de deliciosa que su primo terrestre. Pues ¿quién será su primo terrestre? ¿Otro gallo, otro pollo o algo así? No sé, pero bueno, vamos a meternos por aquí. Y tengo un email, que básicamente esto, no sé si sea... Que se siente dormir por todo un año, soñaste... dormir por un año, no puedo imaginar con esto, se pone cápsula y luego apagar las luces todo el tiempo. ¡Wow! ¿Cómo es la lejana pradera? Ya empezaste a explorar, este es como que un amigo que tengo desde la tierra, me imagino. Y esto, bienvenida... ¿por qué tiene 7L? Desea darle la bienvenida lejana, bienvenida. Bueno, eso ya lo leeré después. O si ustedes quieren leerlo, pues pausen el video. Miren, aquí tengo. Esta es la granjera que les digo. Entonces vamos a dormir hasta mañana. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya es de mañana, perfecto. Yo recuerdo que cuando dormía, básicamente dormías por horas. Entonces, si era de. Ya se estaba oscureciendo, tú dormías. Te mandaba hasta en la noche. Entonces eso estaba bastante interesante. Bueno, aquí los tenemos, vamos a succionarlos. Perfectísimo, vénganse para acá. Es bastante... Se ponen ya cuando están bien maduras o cuando ya pasa bastante tiempo, se caen solas. Entonces eso también está bien, pero no sé si desaparezcan o algo por el estilo. Todavía eso no lo sé. Perfecto, vamos a agarrar todo esto, muy bien. Y para acá, vente para acá, perfecto. Y ahorita solita va... Mira, ¿escucho esa cosa? Ah, sí, a lo mejor es ese. Y tengo demasiado alto el audio. Solito se va poniendo frutos, entonces eso está bastante bien. No tengo suficiente dinero, así es que les vamos a dar de comida. Como pueden observar, ya tienen bastante hambre. Su carita lo dicta, así es que vamos a ver. Vamos a succionar a todos estos. Y nada más vamos a dejar... No sé a cuántos dejar. Tal vez 20. No sé cuántos dejar, amigos. ¿20 o con 10? No lo sé. ¿Cuántos tenía? Ya ni me acuerdo. A ver. Deja, succiono estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Unos 10 o 20? 20, ¿no? 20, vamos a dejar aquí a 20. Nos quedamos con 4 y los vamos a liberar a los otros, porque claro, no voy a poder alimentar a todos. Así es que bueno, les vamos a dar aquí comidita, que coman, que coman, que coman. Perfectísimo, bien, ahí lo tenemos. Nos van a dar más caquita. Y este se lo vamos a dar porque todavía no lo necesito, así es que ahí está. Y estos rosas, pues bueno, los vamos a aventar de este lado. Los voy a aventar acá. Ya estuve viendo y no traspasan. Nada más se queda allá arribita, pero está bastante bien, eso ya después lo vamos a explorar. Bueno, lo que me gustaría hacer es que en toda esta sección sean la granja. No, un corral, los corrales. Y allá arriba tengamos dos granjas. Y tal vez acá también otras dos granjas. O otra cosa, o tal vez unos slime y una granja, no lo sé, todavía quiero ver. A ver si esto ya está listo, no, todavía no. Así es que vamos a explorar un poquito más. No tengo suficiente dinero. A ver, sí, ya dieron ellos, ¿verdad? Ya dieron algunos plots. Y vamos a agarrarlos y vamos a venderlos, con que ahorita el mercado está bastante bajo. Pero bueno, no importa, vamos a vender estos para tener un poco más de dinero y así poder comprar otra cosa. Así es que vamos a dejar estos por aquí. Perfectísimo, ahí lo tenemos, muy bien, y me queda uno perfecto aquí. Bien, vamos a dejar estos por acá. Y ya lo tendríamos todo conseguido. Cuesta 6, lo sé, la demanda está baja, pero bueno, 178. Y pues bueno, yo por aquí voy a dejar el primer episodio de Slime Rancher. Espero que les haya encantado. Si es así, regálame un hermoso like para seguir trayendo este increíble juego al canal. También pon en los comentarios si quieres que lo siga trayendo o no. Y ya después veremos qué sucede. Podría subirlo un día sí, un día no. O en su defecto, si es que es muy apoyado, lo traeré diariamente. Así es que pues nada, amigos, yo aquí me despido, espero que les haya encantado y nos estaremos viendo en la próxima. Les mandan saludos mis slimes, mis primeros slimes. ¡Wow!